El ponente, Fray José Manuel Sánchez Cantó, de la provincia franciscana de San José de Valencia, Aragón y Baleares. Nació en Cocentaina, Alicante, el 10 de marzo de 1979. Hizo la educación infantil, primaria y básica en el Colegio de San Francisco Asís de Cocentaina y después el bachillerato BUP y COU en el Colegio La Concepción de Ontenient. En Valencia, la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer, sección Padres Dominicos, estudió los cursos de filosofía desde 1997 hasta 1999. Y en este año interrumpe los cursos universitarios para realizar el año de noviciado en el Monasterio Santo Espíritu del Monte, hasta el año 2000, en que emitió la profesión temporal en la Orden de los Hermanos Menores. Desde el 2000 hasta el 2003, cursa los años de Teología en la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia, obteniendo el grado de bachiller en Teología. Y en este mismo año realizó el curso de Adaptación Pedagógica, el CAP, para la Declaración Eclesiástica de Idoneidad en la Enseñanza de la Religión. En el mismo año, sus formadores lo envían a Roma a estudiar los cursos superiores de teología en el Pontificio Ateneo Antonianum en la especialidad de dogmática. Y durante los cursos 2003 y 2005 estudió la licenciatura. En el 2005 consiguió el grado de licenciado en teología con una tesina sobre la estructura trinitaria de la salvación a partir de los tres primeros libros del De Trinitate de Hilario de Poitiers. En el 2004 emitió la profesión solemne en la Orden de los Hermanos Menores en Cocentaina. En el 2005 fue ordenado diácono en Cocentaina y en el 2006 ordenado sacerdote también en Cocentaina. Durante el curso 2005-2006 realizó el curso seminario sobre el doctorado en teología y empezó a escribir una tesis titulada El Liber de Synodis et Apologética Responsa de Hilario de Poitiers, contexto histórico-teológico, traducción y análisis, que fue defendida el 22 de junio del 2009 en la Pontificia Universidad Antonianum. En el capítulo provincial de la provincia de Valencia, Aragón y Baleares, celebrado el año 2010, fue elegido definidor provincial y posteriormente secretario para la formación y los estudios de la provincia. Y en el curso 2010-2011 comenzó a impartir clases de teología patrística y teología trinitaria en la Facultad de San Vicente Ferrer y en el Instituto Teológico de Murcia. Tiene una serie de publicaciones, artículos de índole patrística y teológica en las distintas revistas de los centros donde imparte sus clases. Además, pronunció la siguiente conferencia: El lenguaje como base para una estructura dinámica del diálogo. Elementos de pedagogía dialéctica en el de Magistro de San Agustín en el V Congreso Internacional de Educación Católica para el siglo XXI. La educación según San Agustín, una respuesta a la posmodernidad, en mayo del 2012. Y durante el curso 2012-13 fue nombrado vicedirector del Instituto Teológico de Murcia, centro agregado a la Pontificia Universidad Antonianum de Roma. Y actualmente imparte las siguientes asignaturas: Teología Patrística, Trinitaria, Hermenéutica Teológica, Metodología Teológica y algunos del seminario sobre la teología de los maestros franciscanos. Y esta tarde, pues, añade a su currículum la conferencia que nos impartirá aquí. Muchas gracias por esta sustanciosa presentación. Esperemos estar a la altura de las palabras que se han dicho. Pronunciaremos ahora una conferencia, diálogo, comentario acerca de lo que significa la incidencia de la vida pública
y la vida cristiana, o al revés, la vida cristiana, nuestra vida como seguidores de Jesús de Nazaret, en la vida común de las personas normales y corrientes en la sociedad. Tienen delante un programa, un esquema, sobre lo que va a ser esta conferencia, los distintos puntos. Comenzamos, por tanto, con una introducción. Una introducción que cree ser también un presupuesto metodológico, que es el siguiente. Definir qué se entiende por vida pública en un complejo social y cultural amplio y observar cuáles o quiénes son sus protagonistas. Una primera aproximación, algo simple a mi modo de ver, indica que la vida pública está dominada hoy por la política estatal. Estaría conducida casi por inercia a pensar, reflexionar y decidir en torno y a partir de la misma orientación política, la orientación de los gobernantes. Ayudaría a ello la acción incisiva de los medios de comunicación, quienes, haciéndose eco de sus propias conclusiones y decisiones, las legitimarían, fiscalizarían o criticarían. Ante una visión así, es fácil comprender que a la vida común de los ciudadanos no le afectaría en absoluto la publicidad comercial. Esta usaría los medios comunes, a todos, para difundir sus espacios, pero no daría lugar a una auténtica creación de consumo privado. Así las cosas, la dramática conjunción entre Estado y mercado describe el universo estructural de sus dos grandes protagonistas. Existe, sin embargo, otra visión, una que produciría una definición distinta. En la actualidad, los focos de atención son plurales y crecientes, lo vemos todos los días cuando nos acercamos a los medios de comunicación, nada más salir a la calle, o levantarnos y encender en un simple acto la radio en las primeras horas de la mañana. No solo son protagonistas el Estado y el comercio, sino además la ciencia con todas sus conclusiones en beneficio del progreso, la técnica que vertiginosamente avanza entre todas las gentes, sea cual sea su edad o condición, el ámbito educativo y profesional que se esfuerza por mantener viva la llama del crecimiento cultural y la formación a todos los niveles, el deporte con su apabullante despliegue a nivel internacional, muchos y profundos movimientos sociales que tratan de responder a varios de los interrogantes y desgracias de los seres humanos. La lista podría ser interminable. Nos falta, sin embargo, resaltar el que, a mi juicio, ocupa un lugar del todo central, casi dominante, los medios de comunicación social. Ellos definen, sin lugar a dudas, los objetivos, medios y fines de la vida social en todos sus ámbitos y aspectos, pasando desde la realidad a la ficción o viceversa, dogmatizando en ocasiones lo que es normal y lo que no lo es, desplazando incluso valores universales que han sido constructivos y decisivos en el crecimiento del Estado y de la sociedad. En definitiva, una mezcla de factores positivos y negativos, de avances y retrocesos, que hacen de los medios de comunicación los actuales centros y fuentes de la vida de las personas y del progreso. Para la Iglesia, tales definiciones y realidades representan un enorme desafío. Por una parte, el Estado y sus autoridades, junto con la vida pública, se alzan como los protectores de la unidad y el bienestar común, dicen. Por otra parte, la Iglesia, con sus instituciones y su legado, se presenta como la defensora de la ley natural y de la dignidad de las personas, haciendo depender estas condiciones básicas y esenciales del mismo Dios. Esto ha ocurrido desde épocas muy antiguas, las mismas raíces cristianas en Europa, son una prueba de lo que estamos diciendo. Y sigue sucediendo en cierta medida hoy, especialmente en momentos de crudeza racional y desafíos morales en los que se ponen en peligro los elementos nucleares de la grandeza del ser humano. En determinadas épocas, si bien la autoridad de la Iglesia no es de naturaleza política, tenía suficiente peso moral como para doblegar el sentir de quienes gobiernan a las gentes. Nos preguntamos si hoy ocurre lo mismo y en qué modo puede ocurrir. ¿Es posible mantener la tensión
entre el famoso axioma de las dos espadas? ¿Tiene suficiente peso crítico y racional la Iglesia para trastocar algunas decisiones políticas que afectan a la unidad personal de los ciudadanos? Algunos espacios de presencia de la vida cristiana en la vida pública. Segundo punto, por tanto. Existe en la sociedad, al menos, ciertos aspectos que deben ser considerados en la interacción de la Iglesia en la vida cotidiana. Uno de ellos que debe ser mencionado es la participación de muchos cristianos en la vida política a todos los niveles. Asistimos, y lo decimos con verdadero pesar, a una posición ideológica y partidista, antes que religiosa, en la toma de posturas de tales hermanos nuestros. Por ello, es frecuente, casi habitual, el choque frontal con el magisterio de la Iglesia, especialmente cuando se trata de establecer elementos jurídicos y administrativos. Estos hermanos políticos, la mayoría de las veces, aunque dé la sensación contraria, en nada o muy poco, favorecen el crecimiento de la vida evangélica. La así llamada tolerancia democrática y los extendidos vocablos de pluralismo y diversidad normalmente son para los políticos y también para los políticos cristianos los valores primarios que deben defender, valores que pasan a ser más importantes que la comunión eclesial. Sin embargo, detrás se esconde, detrás de esta actitud, una manifiesta decisión por eliminar la capacidad dialogante de la Iglesia, como un espacio interlocutor frente a la cotidiana y progresistamente reconocido en la sociedad. En definitiva, el poder político en el que están inmersos los cristianos no necesita o no cree oportuno defender los elementos fundamentales de la fe. Otro aspecto que merece ser de nuevo mencionado es el enorme poder mediático de las tecnologías. Estas parece que han tomado el pulso de la interlocución actual, del diálogo superficial entre instrumentos de cualquier especie. La mayoría de las veces, el diálogo, si es que se puede hablar así, de un diálogo, se produce entre personas lejanas en el espacio físico e incluso anónimas. Desaparece la reciprocidad ocular y la presencia inmediata, una presencia en la que se percibe la sintonía, el estado emocional, el disgusto o la aceptación de la persona o las personas con la que se desarrolla el diálogo. ¿Cuán frecuente es hoy encontrar a muchos hermanos y hermanas nuestros dialogando por espacios tecnológicos, por el teléfono, el ordenador? ¿Y cuánto cuesta, sin embargo, observar la calidad y la cualidad de un diálogo físico entre personas que se están viendo, casi incapaces de mirarse a los ojos? Algunos críticos piensan que este efecto da lugar a una sed incontrolada de información y de curiosidad, que aunque muchas veces reconocen su valía y actitud positiva, otras veces desnaturalizan estas relaciones. Así las cosas, lo que es público se ha convertido sin más en lo que es conocido, aquello sobre o de lo que se tiene información y despierta el interés de los medios. En muchas ocasiones esta actitud no tiene en cuenta el sufrimiento que puede causar a una determinada persona. Por el contrario, lo privado es lo que se desconoce o no despierta el morbo del interés, o simplemente los medios consideran poco atractivo. Lo que viven las personas, los seres humanos, es la mayoría de las veces interesante y llamativo solo cuando vende, cuando se esconde detrás de cierto hecho algo sobre lo que poder hablar con vehemencia. Cuando algo es público o considerado como tal, da la sensación que quien más tiene derecho sobre ello es la así llamada opinión pública. Se nos llena la boca cuando decimos estas cosas, la opinión pública. Lo que ocurre es que esta opinión pública está casi siempre manipulada, controlada o determinada por quienes están por encima de los medios de comunicación y los dirigen, sea quien sea. Estos, y no lo abstracto de los medios de comunicación, son quienes en realidad deciden qué es público y qué no lo es. A la luz de cuanto venimos diciendo, da la sensación que tal manipulación desacredita a los medios, pero no es así. Cuando esta manipulación aparente es manifiesta,
y constantemente lo es, se les exige a los medios, esta vez los que no son controlados ni manipulados por los poderes, que proporcionen otra y más actualizada información. El efecto es doble. Por una parte, la reacción contra la manipulación puede convertir la información en una auténtica farándula que no conduce a ningún crecimiento de la opinión pública. O por el contrario, puede desmentir lo que para ciertos entes públicos es dañino y dramáticamente destructivo. Ante una situación así, tal y como la describimos, nos preguntamos cómo es posible la acción y la presencia de la vida cristiana en la vida pública. Lo primero que necesitamos recordarnos es que los cristianos, inmersos en la sociedad, vivimos en la sociedad, y que directa o indirectamente se ven afectados por los elementos expuestos, debemos conducir nuestra misión hacia la verdad de la información, de un modo radicalmente evangélico. Esta verdad, la información, no puede sino estar al servicio de la formación esencial de las personas. Si la información sirve para el bien común y para el crecimiento de la vida de nuestros hermanos y hermanas, entonces quiere decir que el Evangelio, aquello que está en la base de lo que anunciamos, se convierte en una auténtica buena noticia. Es más, en una noticia y un mensaje y una verdad llenos de esperanza en un mundo sufriente. Esa tarea no es fácil, sobre todo porque incluso a nosotros los cristianos nos surge el interrogante acerca de la incidencia del mundo religioso en una sociedad cada vez menos religiosa. La experiencia religiosa no suele ser atractiva ni modélica a los ojos de la sociedad crítica, que espera con ansia descontrolada el anuncio de un nuevo escándalo religioso para comentar las portadas de los medios. Y por último, si antes hemos afirmado que los medios siempre aportan, porque así es la demanda, información nueva, nos preguntamos, ¿es válido un mensaje perenne como es el del amor de Dios? ¿No será un diálogo para muchos trasnochado y arcaico? Tercer punto del esquema, elementos para una sociedad, para una solución mediática. En primer lugar, la salida cómoda, como suele ocurrir por desgracia en muchos de nuestros foros, es culpar a los demás, siempre a los demás, de tales situaciones que de la desafección religiosa. Pero preguntémonos ahora por los medios que son controlados por los cristianos, por la Iglesia, y que no son pocos. Estos medios deberían ser poderosas plataformas de anuncio de la radicalidad del mensaje evangélico, de su novedad y de su frescura. Pero, por desgracia, nos damos cuenta y advertimos que a veces estos medios de comunicación, que son dirigidos por la Iglesia, oscurecen, infantilizan o simplemente esconden el proyecto de vida arriesgado y atrevido de Jesús de Nazaret, que denuncia a quien está en contra de la dignidad humana. ¿Existe maldad en esta actitud? De ningún modo. Tal vez poco atrevimiento o sumisión, o simplemente constancia en lo que siempre se ha hecho y resulta atractivo a un determinado grupo de personas. El discurso que hemos iniciado no quiere ser un juicio despiadado a quien se ocupa, encomiablemente, de realizar el trabajo de difusión del mensaje cristiano. Más bien se dirige hacia dentro de nosotros mismos y nos conduce a preguntarnos, ¿nuestra vida, nuestro ser como cristianos, nuestra conducta, nuestra forma de ser, es tan coherente como para ser presentada como un esquema válido en la vida de los comunes mortales? ¿Somos atractivos? ¿Es coherente la vida de los católicos? Cada uno de nosotros sabe cómo es su estilo de vida, sabe cómo es su forma y manera de ser cristiano y cristiana en el mundo y en la vida actual, sabe cómo es su misión testimonial y evangelizadora. Con todo y con ello, ¿es suficiente y sólidamente estable como para ser compartido a los ojos de la entera luz y opinión pública? Nuestra presencia en el complejo ámbito de la vida pública es arriesgada, y mal si no lo fuera. Pero igual de arriesgada como fue la presencia del mismo Jesús de Nazaret en medio de su pueblo.
los cristianos de hoy, nos situamos en los templos y en los espacios naturales propios del cristianismo, en lo que comúnmente llamamos en la iglesia. ¿Es suficiente esto? Naturalmente que no. No podemos perder, ni debemos hacerlo, la oportunidad de servirnos de los medios de comunicación para hacernos visibles, atractivamente visibles. La tensión de esta actitud radica en que, a pesar de nuestra utilización de los medios para difundir el mensaje y la fragancia del Evangelio, no podemos dejarnos conducir por la falta grave a algunas de las principales y más sobresalientes virtudes del cristiano, como son la verdad, el pudor o el respeto hacia las personas. Es necesario descubrir hoy, en esta renovación de nuestra presencia en la vida de las personas, el equilibrio entre universalidad del Evangelio y percepción personal de cada hijo de Dios. Es necesario reactivar el diálogo que pertenece y que enternece a la relación de Dios con cada uno de los hombres y mujeres. El diálogo y la amistad que el mensaje cristiano establece anunciando su misma esencia. Solamente así será posible reactivar y reanudar la eterna verdad de Dios, que no es estática, aunque sea perenne, sino siempre renovada y renovadora. Es necesario no subestimar, sino tener en cuenta la sabiduría propia de cada persona, su inteligencia, que sabrá juzgar el anuncio cristiano con equilibrio, sin que en el anuncio se esconda el morbo al que estamos tan gravemente acostumbrados. Algunas claves para la comprensión del problema. Es el centro de nuestro comentario. Veamos ahora algunas claves hermenéuticas que tratan de, a mi modo de ver, poner una solución a este asunto, que nos proporcionan los instrumentos necesarios para el cometido del anuncio y la presencia del cristiano en la vida pública. A poco que nos detengamos a revisar los documentos del Concilio Vaticano II, acontecimiento eclesial que de modo admirable tiene en cuenta la vida social y pública donde se realiza la misión de la Iglesia, observamos que el celo pastoral se encamina especialmente a los elementos que se producen en el mundo que cambia a un paso veloz. El Concilio tiene en cuenta a la gente que vive y que sufre, y tiene en cuenta los elementos y los espacios donde la gente desarrolla su actividad. Y ya el Concilio observaba que el mundo cambiaba vertiginosamente, cuanto más hoy. A partir del Concilio, el Vaticano II, los documentos del Magisterio y la Iglesia extendida por todo el orbe ha mirado en mayor o menor medida el universo de la cultura que se encierra en toda sociedad, que ve crecer a sus miembros. Por tanto, la cultura, todo lo que significa la cultura, es para la Iglesia, y hoy de un modo muy intenso, un espacio donde confluyen lo público y lo privado. La cultura, en cuanto elemento formativo privilegiado, no se agota en un espacio cerrado. Es pública y a todos hace referencia, a todos afecta y es para todos. Y si bien ninguno de los poderes del Estado o de la sociedad la puede encerrar, aunque sí, por desgracia, dominar restrictivamente, se ve afectada positivamente por el legislador, el científico, el trabajador, el comunicador, el deportista, el pobre, el rico, etc. La cultura es constitutiva al ser humano, un ser humano en relación, y no puede pertenecer al ámbito o a la dimensión más egoísta de su existencia. Así lo recordaba el beato Papa Juan Pablo II en el discurso que pronunció en la UNESCO en París en 1989. La cultura es, por tanto, una parte esencial de la dimensión existencial del ser humano y está vinculada a cada uno de los miembros de un Estado de Derecho o de una sociedad. Esta vinculación no depende de una transmisión voluntaria o violenta, ni siquiera determinada por las leyes físicas o biológicas. La cultura no se transmite solo por la generación humana. Todo lo que encierra la cultura, su sabiduría, su ciencia, su experiencia, pertenece al ser humano que la adquiere por aprendizaje si él lo desea. Una determinada cultura en todas sus dimensiones define al sujeto libre y responsable de un pueblo
y lo establece de un modo más admirable que cualquier otro elemento social en un ser que solo puede sobrevivir en relación con los demás. Un ser que no se relaciona culturalmente es un ser que, aunque viva físicamente, está muerto. No tiene con quién interaccionar, no tiene con quién hablar, con quién entrar en contacto. Este mundo de relaciones que forman el entramado de la vida humana arranca desde el núcleo familiar y prosigue en todos los ámbitos en que es educada y abocada la persona. Las personas aprenden, viven, experimentan cuando se relacionan y lo que saborean de esas relaciones. Así las cosas, es fácilmente comprensible que la cultura no se encierra ni en lo público ni en lo privado, y por tanto no puede ni debe optar por ninguno de los dos. Menosprecia, destruye o corrompe a uno de los dos polos cuando elige uno en particular. Una auténtica cultura que construye y hace crecer formativamente a sus miembros se decide por ambos en su globalidad. La cultura viaja de un opuesto al otro y lo hace transmitiendo lo que vive hasta lograr su unidad y su correspondencia. El ámbito cultural es fundamental cuando se relaciona con el espacio recóndito e íntimo del individuo. Lo empuja a las relaciones, a preguntarse sobre el sentido de su vida y sobre los interrogantes más existenciales de su persona. E incluso lo lanza al espacio fascinante apto para juzgar con verdadero espíritu crítico lo que ha aprendido en su particular momento, hasta hacerlo capaz de adecuar aquello que sabe y experimenta, su condición sapiencial, al momento particular e histórico en el que vive. Asimismo, este universo cultural, que puede ayudarle al ser humano a comprenderse, aunque no del todo, lo hace capaz de sentirse perteneciente a un grupo donde los demás, junto con él, comparten ciertas características. La cultura permite al ser humano atribuir o negar el valor de la información que adquiere o que comparte. Es la apertura al mundo de las relaciones que se forja en torno a la información. Constatamos que este mundo de relaciones en torno a la información puede tanto formar como destruir al ser humano, por lo que el ámbito cultural le ayudará a estar en guardia ante qué elementos informativos, en este espacio de las relaciones, podrá llenarlo de dignidad y qué elementos son rechazables. La cultura es determinante si seguimos el hilo de nuestro discurso en la vida de cualquier persona. Ella afecta a cuanto de subjetivo exista y se dé en cada uno de los seres humanos, es decir, a todo aquello que hayan sido capaces de adquirir mediante una auténtica formación sapiencial y experiencial. Pero también se hace eco e influye en las dimensiones objetivas de las personas, pues tiene una palabra que decir en lo que respecta a las relaciones de las personas entre sí, a lo que cada uno realiza y tiene su correspondencia en la vida de los demás y en la dimensión objetiva de la sociedad en general. De nuevo, una cita del Papa Juan Pablo II en el discurso antes citado. Entonces, queda claro que debemos comenzar por cuanto de subjetivo existe en nosotros, ya que a partir de ahí podremos influir en el ámbito sociocultural donde vivimos. Es ahí donde somos capaces de ensalzar y proyectar nuestra dignidad y la de los demás, o destruirla y denigrarla. La cuestión de la dignidad humana, sin embargo, va más allá del aprendizaje o del saber. Lo estamos escuchando constantemente en la boca del Papa Francisco. No es suficiente una excelente capacidad de reflexión para conocer nuestro espacio de dignidad y el de los congéneres. Es lo inmediato, aquello que cotidianamente vivimos y queremos vivir, lo que determina hasta qué punto nuestra acción se hace un hueco en la vida pública. ¿Qué consecuencias puede tener o cómo puede afectar? Es la aparición de la conciencia moral y de la responsabilidad aquello que determina una auténtica conciencia en los otros y en los actos. De nuevo, el debate o la oscilación entre lo positivo y lo negativo. Una auténtica y desarrollada conciencia y responsabilidad moral ayuda a cada sujeto a desarrollarse de un modo adecuado, progresivo y adulto en la sociedad, y ayuda a los demás a hacerlo. Lo propone como estilo y como modelo de vida. O si por el contrario falla esa conciencia,
no existe modo de poder acceder al espacio de lo que está bien y lo que está mal. Únicamente, una falsa autoconciencia de suficiencia determinará las propias e ineludibles acciones. Aquí está en juego la realización y el crecimiento del propio ser junto a los demás seres de un determinado grupo cultural. La cultura, nuestro universo mental, experiencial, moral, religioso, ayuda a la sociedad moderna a comprender su estructura, a hacerla eficaz. La sociedad actual, desarrollada o no desarrollada, normalmente se empeña en establecer diferencias entre lo que la persona es a todos los niveles y lo que la persona realiza también a todos los niveles. La conducta humana entonces se ve afectada por lo que la persona produce, no por quién es la persona, sino por lo que ella hace de provecho. Esto es inevitable, aunque a veces sea también destructivamente atractivo. En muchas ocasiones, so pena de preferir lo que se produce estructuralmente en la sociedad por cada individuo, se oculta o menosprecia, o simplemente se silencia, o pasa inadvertida, su condición de ente y sujeto moral y responsable. Es ahí donde el ser humano, el cristiano, ha de ser capaz de distinguir entre actos que ayudan a construir la dignidad y actos que la desprecian por completo. Ante esto no se puede callar. No es posible que se prefiera en una sociedad de bienestar y de progreso, como pretendidamente es la nuestra, el resultado de la acción que la misma conciencia moral que determina esa acción. El poder y el prestigio ponen en juego la moral y pueden originar lo que el Papa Benedicto XVI tantas veces ha mencionado, el relativismo moral. Si esto es así, pasamos entonces del saber y la conciencia a la información, que más que formar, deforma y desestructura. Sin embargo, ante una situación semejante, que de por sí no es buena, podemos observar rasgos que pueden arrojar luz sobre algo permanentemente oscuro. Esta información, que sustituye oportunistamente a la sabiduría, es también selectiva y ofrece la posibilidad de la comparación en el tiempo entre lo bueno y lo malo. Nuestra condición de seres humanos, miembros de una misma especie, permite la conciencia de la pertenencia a una generación que depende de la otra en todos los sentidos. Las generaciones transmiten en los seres humanos no solo la vida, sino también todos aquellos elementos existenciales que configuran a la persona, también a Dios. Cuando hoy decimos que lo anterior no sirve, que lo que han vivido nuestras generaciones de antepasados no sirve ya, hay que construir el futuro a partir de lo que vivimos ahora, entonces caemos en terribles desgracias destructivas. No construimos a partir de la base ya establecida. Hemos afirmado más arriba que la cultura es ante todo aprendizaje. Si esto es así, necesita, como cualquier otro sistema experiencial, una renovación constante, un aggiornamento, que permite descubrir la frescura de aquello que se es y se conoce. ¿Cómo se produce esta actualización? Cada generación juzgará qué es más valioso, atendiendo a las circunstancias históricas en permanente ejercicio de su libertad. Tan negativo sería no actualizar aquello que pertenece a la tradición como rechazarlo. Por eso, la presencia de los cristianos en la vida pública, en la cotidianeidad de la sociedad, comienza y tiene su razón de ser en el propósito libre de cada uno de los que profesan la fe en Jesucristo. Es la positiva tensión entre lo personal y lo comunional, entre la propia interiorización del Evangelio y la expansión y transmisión testimonial entre los congéneres. Es entonces cuando el cristianismo forma parte de la cultura, se establece él mismo como cultura y adquiere una auténtica dimensión social, capaz de responder al sentido de la vida del ser humano. Esa forma de presentarse ante la sociedad, siempre exigente en su demanda experiencial, contiene en sí serias dificultades que deben constituir el núcleo de preocupación y discernimiento de la Iglesia, a través no solo de sus pastores, sino de todos los que somos responsables y partícipes del testimonio y del anuncio. La vida cristiana, nuestra vida, sencilla y cotidiana,
tiene el deber moral, la obligación, el mandato de Jesucristo de hacerse entender, de fomentar las relaciones y el diálogo entre las personas. Si ofrecemos un diálogo que no se entiende, que la gente sencilla de a pie, los jóvenes y no tan jóvenes, no comprenden, comenzamos mal la introducción del cristianismo en la vida social. Lo primero es ser atractivos, lo segundo, darnos a entender, hacernos comprensibles. El modelo preferentemente para fomentar y potenciar dichas relaciones es el de la personalización, la interacción entre los sujetos, miembros de una sociedad y una cultura. Sin embargo, hoy nos encontramos, ya lo hemos dicho anteriormente, ante un sistema de comunicaciones cada vez más frívolo y desencarnado, sin capacidad ni motivación para el afecto. ¿Cuánto nos cuesta hoy manifestar nuestros afectos? Emocionarnos ante algo que nos haga sentir entrañas. La Iglesia de Cristo ha de comprobar y demostrar que ningún impacto provocado por el crecimiento masivo de las tecnologías y de los medios, aun reconociendo y lo reconoce su valor incalculable, ningún impacto ofrece un auténtico desarrollo profesional, personal y formativo pleno. ¿Ayuda al desarrollo? Sí. ¿Del todo? No. La madurez no depende exclusivamente de los medios. La felicidad no es consecuencia lógica de quien está al día en una sociedad que busca información desentrañada. Para el transmisor de la fe, el anunciador de la buena noticia, únicamente las personas entre sí son capaces de establecer lazos y ser interlocutores unas de otras. Los cristianos, si son responsables activos de su misión evangelizadora, ayudarán a superar las dicotomías entre lo que fomenta la experiencia, la sabiduría, y lo que provoca solo el conocimiento baladí, la información desmedida y a veces superficial. ¿No es acaso la historia de una palabra, con mayúscula, que sale del mismo Dios, siendo Dios como el Padre, la que comienza con una relación entre la Trinidad y el ser humano? Las distintas actividades pastorales de la Iglesia, en sus diversos y extendidos ámbitos, partirá de la cultura dominante como base del establecimiento social sólido para dirimir algunas conclusiones. En primer lugar, tendrá en cuenta el conocimiento profundo de cada uno de los seres y de los entes sociales, conocimiento y experiencia que va más allá de la mera información. Para ello, el cristianismo ha de recuperar su enorme tradición pensante, elementos fundamentales que hoy han decaído, no obstante el magisterio y la aportación encomiable de muchos teólogos. Ya no se trata solo de que piensen y reflexionen los que estudian o los que están al frente de una comunidad eclesial. Esto es cosa de todos, y todos deben fomentar elementos reflexivos que ofrezcan al ser humano un resorte eficaz. Es decir, cuando alguien nos pregunta quién es Dios, nos pregunta qué es la Iglesia y el cristiano, no podemos contentarnos con decir es algo bonito, o es algo, o es amor, o es elementos abstractos que no conducen a ninguna interacción entrañable. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice que hay que saber dar razón de la esperanza, dar razón de la fe. Si no pensamos, si no nos preparamos, y no a un nivel únicamente intelectual, es imposible dar a conocer este mensaje. Si decae el pensamiento y la reflexión, si no pensamos, entonces es muy fácil caer en el error de la falsa información. Y será una información sesgada, totalitaria o pintoresca. Sin reflexión ni pensamiento es imposible realizar un adecuado análisis de la realidad que vaya más allá de la simple crítica o de la condena. Realismo y eficacia han de confluir en el modo de pensar cristiano, en el modus operandi que oriente las directrices libres de la vida de los sujetos sociales. Es entonces cuando superaremos los extremos fanáticos, los descalificativos, y podremos establecer un diálogo sereno con la cultura que rodea y que envuelve al sujeto de la fe, al testigo de la verdad. Los cristianos, además, conducidos por un pensamiento y una reflexión cada vez más sólidos, ayudarán a no opinar antes que pensar, fenómeno muy común entre los medios de comunicación.
y entre nosotros. No significa esto que el cristiano, que la Iglesia, ataque o pretenda eliminar la libertad de conciencia o la opinión. Jamás. Antes al contrario. Una opinión que no sea deliberada y conscientemente pensada, sea del ámbito o de la índole que sea, no será nunca libre. Está condicionada, la mayoría de las veces, por un determinado medio o varios o por quienes los dirigen. Si esto ocurre, entonces nuestra forma de estar en el mundo no sería ni incisiva ni atendería a lo real. La inteligencia del ser y la razón han de motivar el pensamiento y la acción del ser humano. Así lo dijo el Papa Benedicto XVI en el discurso que pronunció en la universidad en Ratisbona. La razón, nuestra razón, ha de abandonar los límites de lo estricto y lo restrictivo para convertirse en universalmente avanzada, oscilando entre las particularidades históricas de un determinado tiempo y lugar hacia lo que es común para todas las épocas y lugares distintos. ¿No es acaso esto el mismo misterio de Dios en toda su potencia? Las culturas serán capaces de dialogar, sus sujetos serán capaces de entrar en interacción cuando la razón ocupe el primer lugar en la labor y en la responsabilidad. No podemos negar que en medio de nuestra sociedad globalizada, el pensamiento y la reflexión prefieran tomar en consideración la diversidad de opiniones y las diferencias en general, en aras de la libertad de opinión. Sin embargo, esto puede obstaculizar el pensamiento, cuando a veces hablamos desmedidamente de la diversidad de opinión, la diferencia entre nosotros. Obstaculiza el pensamiento y obstaculiza la misma marcha y el valor de la sociedad. Si no comulgan debida y sanamente identidad y diversidad, entonces la sociedad no crece. No pueden entenderse uno sin el otro, ambos conceptos. Cuando se produce la síntesis de ambos, lo unitario y lo diverso, entonces se llega a la auténtica razón que provoca el crecimiento de la persona en todas sus cualidades. En esta sociedad y mundo cambiante, es complicado entrar en relación interdinámica con la persona cuando ésta se esconde en funciones y en máscaras que la evaden de la realidad que la rodea. Es como si se produjera una huida del mundo real para vivir en uno imaginario, lleno de fantasía dominada por el poder y el ansia de información. Es entonces cuando se produce el desencanto y la falta de conocimiento interior, la ausencia de la propia verdad, y resulta muy fácil abandonarse en actitudes que producen un placer momentáneo. Nos toca a nosotros los cristianos, aquellos que junto a Dios hemos descubierto una verdad, con mayúscula, la verdad que salva, depositar nuestra confianza en cada persona que convive con nosotros, ante todo y en primer lugar, no condenar, confiar. Muy importante. Tratar de descubrir lo mejor que existe y que habita o inhabita en cada uno de los seres creados. Descubrir qué hay en el hermano y en la hermana que no piensa como yo y que es igual que yo. Comprender y testimoniar la vida de la belleza y de la felicidad para la que fuimos un día creados y destinados. ¿Quiénes? No solamente los cristianos y los que van a misa. No, no. Todos fueron creados para ser felices. Nuestro mensaje anuncia la felicidad. Esta confianza no se establece sobre el fundamento de una historia irreal, sino que basándose en la veracidad propia de cada uno de los hombres y mujeres de hoy, nos sitúa a los seguidores de Jesús de Nazaret en la vida totalmente pública. Nos hace responsables de anunciar a los que son iguales a nosotros que no somos algo, sino alguien con capacidad de descubrimiento y admiración ante la maravilla que proviene de Dios, una maravilla que provoca el cambio y que provoca la diversidad en la unidad. Es increíblemente maravilloso escuchar al Papa Francisco cuando habla de renovar el pensamiento, de acercarnos
a espacios y elementos públicos siempre condenados. Papa no los condena. Dice, habrá que revisar el mensaje. Habrá que revisar el tono con el que nos hemos situado ante ciertos grupos, elementos, prácticas. Un mundo que cambia y Dios que entra en este mundo que cambia. Es el misterio de Dios y el misterio de la humanidad lo que convive y crece en torno al misterio de la vida en un mundo globalizado. Dentro del ámbito de la cultura, como último elemento y fundamental, no podemos olvidar que un lugar de primer orden lo ocupa la universidad. La vida cristiana está íntimamente ligada al mundo universitario. La fundación universitaria depende de los cristianos. Los cristianos, la cristiandad, dio origen a la universidad. En ella, el cristiano, como presencia en la vida pública, ayuda a promover espacios no solo de crecimiento intelectual, sino también de encuentro y de diálogo. Fortalece un espacio donde la transmisión de la cultura es su mayor bien. La universidad no pretende, ni debe querer hacerlo, activar una especie de superpotencia y control de todo el saber y la experiencia, pero sí puede y debe jugar un papel en contra de la superficialidad de la información. Asimismo, gracias a la universidad, se pueden fortalecer los lazos entre las ciencias meramente experimentales con las del pensamiento profundo o las que estudian el misterio de Dios, filosofía y teología, por ejemplo. Los cristianos en el ámbito educativo, y especialmente del universitario, ayudan y deben fomentar la madurez en la experiencia humana. La universidad ayuda a la inculturación de la fe. Puede lograr una transformación del corazón humano. Cuando a veces preguntas a un joven, ¿esto de Dios y de la fe, esto de la Iglesia? No, yo no creo, simplemente no creo. ¿Y por qué? No lo sé. Y muchos, cuando a lo mejor antes respondían vehementemente porque Dios no existe y había un rechazo radical y a veces hasta bien estructurado de la inexistencia de Dios, hoy no sé por qué no creo, ¿no? Simplemente no. Como un agnosticismo en la clave más desencarnada. Esta inculturación de la fe que arranca en la universidad puede lograr una transformación del corazón, no al modo dictatorial, sino como una oferta que ante todo y sobre todo vaya dirigida al corazón de quién, de quien sufre. Corazón que sufre, que es el de la mayoría de hermanos y hermanas nuestros que nos rodean. Corazón que sufre y que está lleno de sed de esperanza. No es tarea fácil, lo sabemos, en medio de una sociedad que busca en ocasiones el mínimo esfuerzo. Pero, aun reconociendo su dificultad, no debemos dejar de considerar su apasionante fascinación como tarea abierta que le compete a la Iglesia reflexionar y profundizar. Concluimos. Hasta aquí algunos de los espacios y aspectos donde, en mi opinión, el cristianismo, la vida cristiana, cada uno de nosotros, juega un papel de primer orden en la vida común de la sociedad. Esto es un desafío, un riesgo, que siguiendo el mandato de Jesús de Nazaret, es necesario y responsable llevar adelante. Los distintos ámbitos de la vida cristiana, desde la celebración de los sacramentos hasta la misma condición social o laboral, tienen la misión y el mandato divino de dar razón de un significado de veracidad en el mundo, de convertir en convincente y atractivo el mensaje que anuncia. En un espacio y tiempo en que lo eclesial no convence, es todavía posible invirtiendo tal vez los esquemas, pero sin dejar ni abandonar lo genuino de nuestra fe, anunciar a Dios y convencer con la esencia de la eternidad. La presencia cristiana en la sociedad, nuestra presencia, requiere de nosotros esfuerzo, compromiso y capacidad de y para razonar nuestra fe sólidamente. No perdamos el ánimo ni el tesón, la esperanza ni la confianza de que un mundo que cambia puede ser también una plataforma evangelizadora de primer orden, sin dificultades, pero con la mirada puesta en Dios. Comencemos con nuestra propia experiencia a inculturar aquello que a nosotros nos produce la felicidad, el crecimiento y la madurez.
Muchas gracias. Bien, pues vamos ahora a preguntas que se quieren hacer después de la exposición. Yo sí que le haría una primera, que te haría una primera pregunta, que es que esta conferencia, pues un poco parece el preámbulo del el preámbulo, la introducción o el principio del documento del domingo del Papa sobre la evangelización. ¿Nos podrías dar algunas pistas, algunas sugerencias, animar para que el documento sea leído, sea? El documento del que nos están hablando, bueno, no voy a decir mucho porque si no ya pierde la gracia, ¿no? Poco. El documento que próximamente tendremos en nuestras manos nos anima fundamentalmente. No lo he tenido en cuenta para formar la conferencia, ¿no? Pero siguiendo el hilo de lo que he comentado hoy, nos anima a convertirnos en transmisores. ¿Cómo podríamos decirlo? Decimos de un mensaje y nos suena bien, decimos de una verdad y también nos suena bien, pero si decimos de la vida misma, ya la cosa comienza a tener complicaciones. Transmitir la vida hoy no es fácil, porque transmitimos a veces aquello que escondemos en nosotros. Transmitimos una fachada, una imagen, queremos transmitir lo mejor que tenemos y, sin embargo, el corazón muchas veces se encuentra desgarrado porque no encuentra su verdad, no encuentra su pasión, porque no se encuentra con Dios. El hombre y la mujer de hoy, eso sí que lo dice el documento, cuando viven sin Dios, y Dios puede ser llamado de cualquier forma, en el ámbito religioso, cuando viven sin Dios, viven abocados al sufrimiento. O lo que es lo mismo, el hombre y la mujer de hoy que viven sin sed de trascendencia, sin sed de agarrarse a algo que esté más allá de nosotros mismos, es un hombre y una mujer que viven abocados a la desgracia, a la fatalidad, al relativismo. Por tanto, el documento, ya lo hacía el Papa Benedicto XVI, este será en clave más pastoral, en clave más social incluso, nos anima a tomar las riendas de nuestro anuncio partiendo, en primer lugar, de una vida sólidamente divina, una vida de relación con Dios, y después anunciar qué significa esto al hombre y a la mujer, que tal vez no comience por el anuncio o por el mensaje de Dios. A veces pensamos, y lo hacemos equivocadamente, que hay que transmitir el mensaje cristiano como con un sacacorchos. Pues no, el mensaje cristiano se anuncia con sencillez, a lo mejor partiendo no del mensaje religioso ni del mensaje de Dios, de un mensaje humano. Y después puede entrar el mensaje divino, el mensaje de la trascendencia. En esas claves, más o menos, y directrices, irá el documento próximo pontificio. La vida pública hace pensar, al menos a mí me hace pensar mucho en el laicado, en los laicos. Porque la presencia de la Iglesia en la vida pública, los laicos tienen un papel esencial. Y sobre todo en la presencia activa en la vida pública, dentro de la propia vida pública. También los consagrados, laicos consagrados. También, en buena medida, los religiosos, pero sobre todo los laicos. Sin embargo, yo ahora estaba pensando que, al final de la conferencia, que en Europa, en el último medio siglo, ha habido un laicado católico importante en Alemania, muy comprometido en la vida pública. Ha habido un laicado católico importante en Francia, muy comprometido en la vida pública. Incluso en Inglaterra, siguiendo las líneas que marcó Newman. Pero en España, en el último cuarto de siglo, yo, a mi modo de ver, es inexistente. Es inexistente. Creo que ahí hay una responsabilidad no solo de los laicos, sino también de los pastores. Porque estaba pensando, si vale la imagen, que somos una especie de mesta de pastores con sus ovejas que se dedican a negociar con los lobos como máxima pretensión. Lo cual
No es que no haya que intentarlo, porque estamos hablando de seres humanos, no de lobos. Pero, evidentemente, hay que animar a que los laicos vivan su propia vocación cristiana ante Dios, que es la que Dios les pueda instilar dentro. Muchas veces los laicos estamos, yo soy laico, y estamos, no sé, condicionados por como una especie de necesidad de que nuestro respectivo obispo nos dé consignas, nos diga lo que tenemos que hacer. Y yo creo de verdad que todo esto es un absurdo al que hemos llegado por un exceso de disciplina malentendida. Me da a mí la impresión, estoy consultando, todo eso lo estoy consultando para ver lo que le parece al ponente. Lo estoy consultando, yo lo veo así, pero no sé si estoy muy equivocado o no. Echo en falta esto, echo en falta lanzarse a escribir artículos, a estar en la prensa, a estar en la televisión, a estar en los partidos, a estar en los sindicatos. Echo en falta esto, para lo cual no hace falta instrucciones de ningún jerarca, ni de la jerarquía, ni de nadie que lo sea, ni de mi director espiritual. Esto es un problema de vocación. Las cosas al director espiritual se le consultan, pero no lo manda él, porque yo cuando, el día que me muera, no le voy a decir a Dios, no, yo no pienso hablar si no es en presencia de mi director espiritual. Eso no lo puedo decir. Mi entrevista con Dios va a ser personal. Digo yo, me parece a mí. Yo, que he estado en el mundo de la universidad muchos años, ahora estoy jubilado, pero esto lo veo así en la propia universidad. En la propia universidad los profesores católicos tienden a ser timoratos y casi arrepentidos de su condición de cristianos. No tienden a hacer una interpretación, al menos en ciencias sociales, que es donde yo me he movido. No tienden a hacer una interpretación de la vida social y de los problemas sociales desde su propio ser cristiano. No digo en clave cristiana, digo desde su propio ser cristiano. Cada uno de las cosas las tiene que hacer desde su propio ser. Entonces, de esta manera, claro, yo me fijo en el título de la conferencia, Espiritualidad Cristiana y Vida Pública. Ese es un problema en el fondo de espiritualidad. Si es que es verdad lo que yo digo, si mi diagnóstico es cierto, hay un problema de espiritualidad en todo eso. Que todos esperamos a que lo que nos diga el otro y esperamos seguir sumergidos en la grey sin lanzarnos hacia adelante con valentía cuando vemos que hay un camino determinado que es el nuestro. Bien, hay muchas cuestiones que comentar en torno a su intervención. En primer lugar, que haya habido un movimiento laical fuerte en Alemania y en Francia y en Inglaterra, yo no diría que inexistente en España, también ha existido. Y lo vemos en muchos grupos y en determinados grupos dentro de la Iglesia, ¿no? Sin embargo, los países citados, y de un modo especial la católica Francia y la católica España, hijas predilectas de la Iglesia, tiempo ha, ¿dónde hemos llegado? Aunque sea Francia, con el movimiento laical, ¿a qué punto hemos llegado? A prácticamente una ausencia de Dios en la vida social. Prácticamente, una ausencia de Dios en la vida social. Yo lo he dicho en la conferencia, ¿no? Es muy fácil y muy cómodo culpar a los jerarcas o culpar a los demás de esta cuestión. No es cierto. Esto es un error. Si no nos culpamos nosotros o nosotros mismos, y esto está muy ausente también en las homilías, siempre la culpa es de los de fuera, del mundo, y venga mundo y carne, y todo es malo siempre, pero bueno, ya está bien de tanto malo, ¿no? Algo bueno habrá en todo esto, algún foco de luz. Por tanto, somos nosotros los primeros que debemos hacer atractivo un mensaje. Eso en primer lugar. Segundo lugar, ¿por qué ha existido y existe en la sociedad una ausencia de Dios? Porque nosotros no hemos sido capaces de continuar un mensaje que sea atractivo, que venda, un mensaje que convenza. ¿Por qué no convence? Falta de coherencia en la vida, escándalos, desafección, etcétera, etcétera. Entonces, la gente que entra en contacto con nosotros automáticamente rechaza este modelo porque no convence. Y porque además ha hecho daño a buena parte de la sociedad, ¿no? Estamos ahora en la época, se estila mucho, de pedir perdón.
Yo espero que estas cuestiones de pedir perdón en todos los ámbitos y en todos los foros, y bueno, lo hemos visto recientemente, en fin, donde sea, que la necesidad de pedir perdón, yo espero que esto traiga unas consecuencias importantes, ¿no? No simplemente pedir perdón por quedar bien y por hacer algo que toque hacerlo. ¿De acuerdo? Si se pide perdón, que se pida perdón por no haber anunciado a Jesucristo. Punto y basta. Y no hay que pedir perdón por más. En cuanto a los jerarcas, es cierto que los laicos, he tratado de no hacer distinción entre jerarquía, laicos, religiosos, no. Cristianos somos todos, desde el Papa hasta nosotros. Los cristianos en general son los que han de ponerse las pilas. Naturalmente que los que están inmersos en una grey seguirán ciertas directrices. Pero las directrices lo que hacen o lo que deberían hacer es provocar una misión. Luego la misión se desarrolla según la sabiduría, la experiencia y la inteligencia de aquel que se sumerge en la misión. No sé si me explico. Que no hay que hacer todo lo que dice el jerarca, sino comenzar por lo que dice el jerarca y luego uno pone sus habilidades, sus experiencias y su inteligencia en la misión. Esto yo creo que es hasta un mandato evangélico. No es hacer lo que nos dé la gana. Esto es imposible tampoco, ¿no? Insisto, en el mundo en el que hay muchos grupos en nuestra sociedad, muchos hombres y mujeres, hermanos y hermanas nuestros, que sufren porque no comprenden el mensaje religioso. Eso es así. Porque no lo comprenden. Y eso es muy grave. Más grave que la ausencia de Dios incluso. Y es que no nos hacemos entender. Hermanos y hermanas nuestros que sufren, que son distintos a nosotros, condenados porque son cualquier cosa, condenados automáticamente, que sin embargo se sienten cristianos. ¿Y qué pasa con esta gente? ¿El discurso nuestro se dirige solamente a nuestros grupitos, a nuestros guetos? Entonces concluiremos con una desaparición total, si esto es así. Menos mal que la esperanza cristiana siempre nos mantiene en pie, ¿no? Pero desde luego si continuamos con crear espacios cerrados, ¿qué ocurre en Pentecostés? En Pentecostés lo primerísimo que ocurre son unas puertas que se rompen en mil pedazos. Y los apóstoles salen y anuncian y todo el mundo les entiende. Y Pedro, Santiago y Juan eran torpes, ¿no? Eran ignorantes, no sabían de lenguas. Pero la gente que ya entiende a los apóstoles, comienzan a entender un diálogo. Y nosotros, a veces, lo que hacemos en las homilías, discursos y catequesis es complicar las cosas más que arreglarlas. Por tanto, ahí es donde hay que empezar, ¿no? En saber diferenciar que el jerarca da las directrices, el magisterio da las directrices. Y luego nosotros, los agentes de evangelización, los cristianos de a pie, normales y corrientes, ponemos nuestra sabiduría. No sé si he respondido más o menos a la cuestión. A ver, le entendí que no le gustan para nada los medios de comunicación actuales en España. ¿Es así? No, yo no he dicho eso. Ninguno se salva de la quema, todos al infierno. No he dicho eso. Yo entendí que no. Pero yo le he dicho que no. Ah. Yo le he dicho que los medios de comunicación son tan constructivos como destructivos. En ambos aspectos. Destruyen cuando convierten su atención en una información desmedida y desnaturalizada, construyen cuando forman y cuando anuncian la verdad, sea cual sea, sea cual sea. ¿A qué asistimos hoy en la mayoría de los medios de comunicación? ¿Qué es lo que más vende de un medio de comunicación? Un escándalo. Y si es de la Iglesia, más todavía. ¿Es así o no es así? Pero sí, esta información, claro, yo no digo que haya que esconderla, claro que tiene que salir a la luz, pero es lo que vende, es lo que más vende. Claro, cuando esto ocurre así, y no ocurre en otros ámbitos y espacios socioculturales, estamos sesgando y dedicando a un espacio, solamente a un espacio, la información. Esto no puede construir nunca. ¿Qué ocurre con los medios de comunicación de la Iglesia, a los que también he criticado? Sí. Que infantilizan cuando no se actualizan. En fin, citaría algunos aspectos, pero por no herir a nadie no los voy a citar, ¿no? Pero cuando una parrilla de información es siempre la misma y no hay una información que encarna el Evangelio, entonces este medio, claro, pues a algunas personas les ayudará, bendito sea Dios.
pero no está construyendo ni haciendo fresco un mensaje. Eso es lo que he tratado de decir. Claro que son constructivos los medios y hay que usarlos, naturalmente que sí, pero atención, cómo nosotros los cristianos usamos los medios y ante ellos nos situamos. Esta es la clave de comprensión en torno a los medios. Por Alberto, a partir de hoy tendrás que decir que a lo mejor son los laicos que se merecen los obispos, que los obispos tienen los laicos que se merecen y no al revés. Bueno, y creo que en la exposición has hablado mucho, mucho, te puedo hablar de tú, ¿no? Sí, sí. Has hablado mucho de la inculturación. De la cultura, la inculturación, como fenómeno público. Y yo no sé si anoche leyendo a lo de Daniel, que eran el oro, la plata, el barro y el hierro, como descripción del sujeto, decía que el barro se rompe contra el hierro. No sé si hay posibilidad de que se encuentren, de que la inculturación del Evangelio y la evangelización de la cultura, eso que ya estaba en Pablo VI y que es tan importante, que eso se pueda trabajar, se pueda, porque yo creo que eso es clave y creo que en tu exposición así lo ha reflejado. Sí, yo me parece que es fundamental y que por supuesto que se puede hacer, aunque haya profesores timoratos, como decía nuestro amigo, yo no sé si son timoratos o son simplemente desafectivos. No sé, a lo mejor es cierto que puede existir miedo ante un aulario que no tiene por qué profesar la fe. La universidad es un espacio donde puede inculturarse la fe, pero no con una manguera, bautizando a todo el mundo. No, no. Se incultura la fe a partir de un mensaje cultural, a partir de un diálogo humano. Esto nos cuesta mucho, tanto a jerarcas como a laicos de a pie. Nos cuesta mucho transmitir la fe a partir de la dignidad humana, por ejemplo. Comenzar por el respeto básico de la dignidad humana, sea quien sea la persona que tengas delante. A veces por ser tal, fuera. Pues no, no se puede hacer así. Jesús de Nazaret no se hubiera comportado así. Más aún, quienes rodeaban a Jesús eran los que nosotros decimos fuera, los condenados. Si comenzamos nosotros de un modo diverso, pues naturalmente que no solamente nos encontraremos con críticas severas a la Iglesia, sino que no aceptarán el mensaje que propone la Iglesia. ¿Esto significa justificación y relativismo? De ninguna forma. Claro que habrá que anunciar después un mensaje, pero el punto de partida debe ser la acogida, la inculturación de la fe. Que el otro descubra, que el que no cree o el que es distinto a ti, descubra que tú eres un sujeto de fe, que te lo crees y que eres feliz. Yo muchas veces pongo el ejemplo en las homilías y digo, claro, vosotros me veis a mí, ¿no? Cuando estoy predicando y me veis la cara. Puedo estar sonriente, serio, tener alguna lagaña todavía de esto, pero yo os veo a vosotros. Ninguno está con cara feliz. Ninguno de los que están en la iglesia está con cara feliz. Ninguno. Todos como si estuvieran ahí, pues a ver, si como te pases un minuto, madre. Claro, si esto es así, pues entonces nosotros somos los primeros en no hacer atractivo, en no creernos esta historia, ¿no? Está bien eso. ¿Hay más preguntas? Queda aún un poco de tiempo. Si no hay más preguntas, pues damos la palabra a don Sebastián para que clausure la semana y haga la oración al final. Supongo que sea por lo del el reloj y las prisas y el no tener entusiasmo. Yo creo que aquí hemos cumplido una etapa, la primera etapa, que es la semana de espiritualidad cristiana. Y lo hemos hecho a la luz del concilio, que ha sido el gran regalo del Espíritu a la Iglesia.
no solo como documentos, sino como acontecimiento mismo, y que ha generado también una colegialidad en la vida de la Iglesia, muy ordinaria. Todos los grandes documentos han tenido su desarrollo, unos más, otros menos, pero todos se han desarrollado a partir del Concilio, que ha sido un gran acontecimiento. Veis en el esquema que también tenemos no solo la semana, sino un ciclo de charlas que comenzaría con aquella que he hablado de la espiritualidad de comunión, un tal Sebastián, pero que después hemos ido viendo, vamos a ir viendo diversos aspectos en el ciclo de conferencias sobre espiritualidad. Bien, aquí lo tenéis. Rafael ha dicho que nos invitaba a una oración. Yo creo que el fundamento y el fundamento, ¿cómo dicen los jesuitas? Principio y fundamento de la Iglesia es la comunión del Espíritu entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, que el ponente hoy también nos ha recordado. Es una espiritualidad de comunión, la del Concilio. Por eso vamos a terminar haciendo la señal de la cruz y dando gracias con el Gloria a Dios, sabiendo que esto no es casual, que un franciscano venga hoy, el día en que el Papa, jesuita convertido en franciscano, nos dejó un gran documento, una recopilación de todo lo que hay sobre la evangelización. Va a ser la enciclopedia, más que esos libros que hay enciclopédicos, eso va a ser la enciclopedia de la evangelización. Va a ser el punto de mira del nuevo Papa, del nuevo papado. Y yo siempre pienso que por encima de las personas, de los papas incluso, está el Señor. Él es el Señor. Él es el que dirige a la Iglesia. Él es el rostro humano de Dios. Él es todo para nosotros, Cristo. Por eso es el fundamento Él. Él es el fundamento. Él es el principio y fundamento de la vida de la Iglesia y de la comunidad cristiana. Y a Él nos dirigimos para pedirle. Y a Él nos dirigimos para darle gracias. Hoy, para darle gracias por la reflexión que nos ha aportado el ponente y también para darle gracias a Dios y pedirle que sigamos calentando motores, como él ha dicho, para ir creciendo en una comunión que no sea de ideas y de libros y de documentos, sino una comunión de afecto. Una comunión de amor. Hacemos, como decía, la señal de la cruz, pero despacito, no corráis mucho, que tenemos tiempo. La señal de la cruz y el Gloria, como dos oraciones trinitarias en las que podemos concentrar hoy las claves últimas teológicas de estas reflexiones que hemos tenido esta jornada y emplazaros a seguir, porque la vida no termina. Y nuestra transformación de la luz, donde haya tinieblas, que ponga la luz, donde haya desesperación, que ponga esperanza, donde haya verdad, donde haya error, que ponga verdad, pues con esta alusión a San Francisco y con las oraciones del Gloria y de la señal de la cruz, damos por clausuradas estas jornadas. ¿De acuerdo? En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de los siglos. Amén.